Si presento sense cap tipus de pressió la comunicació que clausurarà la jornada serà càrrec de la senyora Raquel Róbaló i Mercè Herrera. Els hi passo a presentar una mica. La senyora Raquel Róbaló és treballadora social i jurista en medi obert dels serveis socials de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, i la senyora Mercè Herrera és treballadora social també a la mateixa Direcció General. Totes juntes presentaran la següent comunicació titulada Prevenció de radicalització a través del treball social amb les famílies. Les défis auxquels les familles sont confrontées par rapport à la radicalisation sont multiples et différents. Cela va dépendre du degré de radicalisation et des problématiques qui en découlent. Dans un premier temps, les familles sont confrontées par le processus de radicalisation en soi. Le fait de voir qu'un de ses proches peut être en risque de se radicaliser constitue un défi majeur. Une fois que le processus est déjà développé, les enjeux deviennent plus compliqués. When it comes to giving assistance to families, this can be done through psychological and social support. It is very necessary to give them assistance by apt social services. Adapted support must be provided at the local level to respond to their needs. And this support must be based on transparency in order to ensure trust on a long-term basis. Les familles sont souvent confrontées à un sentiment de culpabilité. À travers l'échange avec d'autres familles, vous voyez que vous n'êtes pas seul dans cette tragédie. L'échange d'expérience vous rassure et vous met en confiance. Des activités en famille, des stages de résilience ou de méditation font partie des différentes formes d'aide au sein desquelles les familles peuvent s'entraider. Families and mothers in particular have the proximity and access to their relatives and contain valuable data on what leaves them vulnerable to radical influences. Furthermore, families are also strategically placed to serve as a buffer between radical influences and those who are next to be targeted. Therefore, families should not just be considered passive actors in need of assistance and help. They should also be seen as proactive stakeholders, which contribution can be essential to prevent radicalization. Families should be provided with the confidence and competence to effectively protect their children from violent extremist ideologies and recruiters. For instance, families can be trained in recognizing and responding to early warning signs of radicalization in relatives. Molt bé. Molt bé, hem volgut, bueno, hablar en castellano porque como sé que hay también hay personas de otros sitios, pues hemos querido empezar con un poco el por qué trabajar con familias, con este vídeo de EFUS, porque creemos que los miembros de las familias tienen que ser considerados y consideradas socias en la señalización, la prevención y la protección de las personas en riesgo de radicalización violenta, contribuyendo así a su seguridad y también a la seguridad de la sociedad. Las familias son el fundamento de la resiliencia de cualquier individuo y por eso es esencial su participación como elemento clave en la prevención primerenca y en la rehabilitación. Veamos, nosotros, bueno, hemos empezado a trabajar desde básicamente en mayo del 2017 en un proyecto que es el proyecto LIACE, que ha salido esta mañana en algún momento también, que tiene como dos fases, de manera que en el mes de mayo del 2017 hicimos un grupo de profesionales de centros penitenciarios y también delegados de medidas penales alternativas. Tuvimos la oportunidad de hacer una formación específica en prevención de la vulnerabilidad de los sujetos a la radicalización a través de familias. Esta actividad se enmarcó dentro de este proyecto, como os digo, que es un proyecto que aglutina instituciones locales de diferentes países europeos que de alguna manera luchan o se unen contra el extremismo. Está liderado por EFUS, el vídeo que os hemos pasado justamente es de EFUS, que es el Fórum Europeo para la Seguridad Urbana y es un proyecto financiado por la Comisión Europea. El Departamento de Justicia, juntamente con la CEP, que es la Confederación Europea de la Probation,
Ambas fueron socias en este proyecto y se centraron un poco en llevar a cabo una actividad piloto orientada a lo que también se hablaba esta mañana, ¿no? En la formación, en dar apoyo, en acompañar a los profesionales, que de alguna manera damos atención a las familias que son usuarios de los servicios de ejecución penal, tanto si están en prisión como si son, en este caso, delegados de medidas penales alternativas, es decir, usuarios del sistema de ejecución penal catalán, como estrategia universal y preventiva de la radicalización. Correcto. Por un lado, la prevención, donde hemos querido intervenir nosotros, que es primaria, que es universal, ¿sí? En este momento estamos en esa fase también, desde el trabajo social, en centros penitenciarios y también me consta los delegados penales de medidas penales alternativas. La prevención, donde destaca la importancia de crear un entorno saludable que permita crear un enfoque preventivo en el ámbito de la ejecución penal. Un segundo elemento de esta prevención serían los entornos sociales, la red social que puede ser un elemento clave, como he dicho, de protección e influencia en un sentido positivo. De manera que, como os comentaba, los objetivos de este proyecto del IEIS 2 han sido hacer una formación conjunta, ha sido mutualizar también un poco esfuerzos entre dos agentes importantes que trabajan en el ámbito de la ejecución penal para mejorar el conocimiento de estos profesionales sobre el fenómeno de la radicalización. También se ha comentado en algún momento que es necesaria para sensibilizar a los profesionales la formación, pero también para evitar falsos positivos, ¿no? Para no estigmatizar a la población, alarmándonos ante un fenómeno que todavía antes conocemos y que pues muchas veces eso puede ser totalmente contraproducente. De manera que se hizo para identificar pues a posibles individuos vulnerables, actuar con una intervención, como he dicho antes, muy previa, basada en la mejora de esos factores protectores y también para identificar posibles familias vulnerables, porque nosotros trabajamos con las familias, y para conectarnos a la comunidad y mejorar sus factores protectores. Esta actividad se hizo una formación en cascada, una primera formación inicial aquí en el centro de estudios con un experto trabajador social de Molenbeek, Bélgica, que es un barrio que es aglutina una población importante también de origen extranjero y están trabajando desde hace mucho tiempo de forma muy comunitaria y transversal. Olivier Van der Heijre, o algo así, con un apellido impronunciable, y él es un experto en el campo de la prevención de la radicalización, de manera que se hizo esa formación con Olivier, y también vino, como se ha comentado esta mañana, la fundadora de una asociación, de una ONG, que se llama Safe Belgium, que salía en el vídeo, la primera mujer que hablaba, que es Salia Ben Ali, y que nos hizo un discurso desde víctima también, porque su hijo falleció en Siria y fue muy, muy emotivo escucharla hablar también en primera persona, ¿no? De como víctima, que comentábamos también hace un rato. Ellos dos nos dieron esta formación que fue dirigido a unos 30 de trabajadores sociales y otros tantos delegados de medidas penales alternativas, uno o dos por cada área geográfica de atención. Insisto, el centro de estudios nos proporcionó también esa logística, ese espacio, y luego la idea era que esta formación inicial pasara en cascada a otros trabajadores sociales y a otros delegados de medidas penales alternativas, de manera que fueran sus compañeros que fueron formados en esta primera fase quien formara y se convirtiera un poco líder por territorios y por centros penitenciarios, líder un poco y referente de este fenómeno, y así ha sido, ¿eh? De hecho, ahora luego os lo comentará un poquito mejor Merche. El objetivo pues era también llegar a más personas en esta formación de sensibilización y de acercamiento, de aproximación al fenómeno. Estas formaciones que fueron en los centros penitenciarios o en los servicios sociales del ámbito de la ejecución por territorio tuvieron una duración de 5 horas, y para poder acercar ese marco teórico que Olivier nos explicó en la formación, aquí sí contamos con una ONG local de aquí de Cataluña, que es AIS, se llama Asociación de Investigación en Sociadicciones, expertos en sectas, expertos en todo el tema también de desvinculación o desprogramación, como hablábamos esta mañana, y ellos hicieron un poco ese marco teórico más próximo a nuestra realidad,
y también a la vez trabajamos casos prácticos con los profesionales. De hecho, aunque no tengamos muchos casos, sí que a veces hay indicios por parte de los profesionales o algún indicador, y lo que intentábamos también era trabajar eso con los profesionales. Y el producto, de momento, lo que tenemos es el dossier de Olivier, con cuyo apellido no puedo volver a pronunciar, de Bélgica, adaptado un poco a nuestra realidad, que es muy distinta, y está publicado, bueno, está próximamente se publicará en 4 idiomas para que también podáis vosotros y vosotras poderlo revisar. Y la idea un poco es hacer un acercamiento, una comprensión a la prevención del fenómeno. Y eso es lo que de momento ahora hemos hecho y seguimos trabajando. Seguimos trabajando en ello. Bueno, perdona, res, pues ja he acabat. Bueno, pues res, per resumir, a veure, lligant una mica con lo que ha comentado antes Raquel del proyecto entre Dirección General y la Confederación de Europea de la Probation, el tema este de hacer el proyecto de prevenir la vulnerabilidad a la radicalización a través de familias, pues ya nos lo dice todo un poco, ¿no? Las familias, directamente relacionado con los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales son los profesionales que en los centros penitenciarios y en general, en centros penitenciarios son como el puente entre las familias y los recursos comunitarios y la institución en este caso. Entonces, claro, si Dirección General quería hacer este proyecto, pues tenía que contar con nosotros irremediablemente. Que no nos gusta o no tenemos demasiada costumbre en ponernos a escribir, pero cuando lo hacemos, pues no lo hacemos demasiado mal, ¿no? Del todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Pues es una guía para los trabajadores sociales del ámbito de penitenciario para la prevención de la radicalización, para trabajar con las familias en la detección de individuos o de algún miembro de la familia que pueda ser vulnerable a una radicalización violenta, que siempre es lo que... Entonces, es que, claro, dos minutos ya, ¿no? Ya solo dos. Vale. Bueno, el tema es que el trabajador social en un ámbito penitenciario, y claro, en este caso concretamente trabajando con las familias de internos que pueden ser considerados vulnerables dentro de una prisión, se encuentra como en una doble función. Por un lado, tiene que generar confianza pues con la familia, pues para que haya esa relación a largo plazo que nos permita trabajar con ellos y detectar cosas. Y por otro lado, claro, el encargo que nosotros tenemos de la institución es precisamente eso, pues que vigilemos y que detectemos, y que en el caso de detectar, pues que comuniquemos e informemos. Con lo cual aquí, pues nosotros nos encontramos un poco... bueno, pues con un poco de dilema ético, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, la guía, no va a ser una guía que dé unos ítems exactamente para trabajar con familias y tal, sino que se va a basar básicamente en que los profesionales se sensibilicen a la hora de discriminar lo que pueden ser costumbres culturales o sociales de determinados grupos sociales, religiosos en este caso, de lo que pueden ser, por otro lado, pues indicadores de que esa persona se puede estar radicalizando. De alguna manera, esta guía es un poco un complemento o puede formar parte del programa que esta mañana también han hablado los expertos que han venido, súper expertos, o sea que nos hemos quedado así como abrumadas porque hemos dicho, ¿dónde vamos nosotras con esta expertez? Por Dios, si nosotras somos trabajadoras sociales, pero bueno, al final somos las que estamos ahí a pie del cañón en el terreno y las que estamos en primera fila de la batalla y de la lucha, y la verdad es que pues tenemos que también darnos el mérito de que tenemos un montón de experiencia que nos puede servir pues para muchas cosas, no solo para nosotros, sino
para el resto de profesionales que trabajan en los centros penitenciarios. Pero volviendo ya en los últimos segundos, lo que es la guía puede ser un complemento al programa que han hablado esta mañana, que es ARREL, que ARREL sería el programa que aborda los individuos potencialmente vulnerables dentro de los centros penitenciarios, y nuestra guía sería para abordar esas familias de esos individuos que se pueden considerar vulnerables. Para ello, bueno, pues se ha creado una comunidad de prácticas, que imagino que un poco ya sabemos todos lo que es. Hacemos sesiones periódicas en las que invitamos a expertos. Nos encantaría que vinieran los expertos que ha habido esta mañana y esta tarde, en fin, y estamos en ello, parece ser. Y luego a partir de estas exposiciones, de estos expertos, hacer un poco de reflexión, de debate. Esta comunidad de prácticas estarían los trabajadores sociales que fueron formados en el DIEIS, y además los 5 redactores de la guía que somos, y las 2 personas que son coordinadoras y que también pertenecen a la comunidad de prácticas. Revisamos también mucho la bibliografía de la RAM, porque consideramos que es lo más de lo más, y casos prácticos que nosotros pues presentamos, de los compañeros que nos traen, y los analizamos y los estudiamos y reflexionamos sobre ellos. Lo que nos gustaría también, que es un poco un reto, que no sabemos si lo podremos hacer cuando se presente la guía, 10 segundos, sería generar un catálogo de recursos comunitarios que nos puedan ayudar, pues, al final en la prevención, y esperamos tener esta guía preparada para final de año, y nada más, y 1 y 0. Muchas gracias.